Guerrero es el estado donde campea la más absoluta impunidad. El ejército tiene una presencia muy fuerte, por lo menos desde los años 60. El narcotráfico opera y tiene una enorme importancia económica, política y militar. Habían habido asesinatos y desapariciones en Guerrero y no había sucedido nada. Y se empezaron a escuchar los primeros disparos. Detonaciones al principio. La noche del viernes y la madrugada del sábado, 6 personas fueron asesinadas en Iguala. Entre las víctimas hay 3 normalistas de Ayotzinapa. 25 personas más resultaron lesionadas y hay 57 desaparecidos. Hay un número elevado de compañeros heridos, compañeros desaparecidos que se están buscando. Wir haben und diese 43 Studierenden sind nur die Spitze des Eisbergs. Existe un clima de estigmatización en contra de los normalistas rurales que tiene muchos años. Estás hablando casi de 12 horas de persecución de estudiantes para matarlos. ¡Ya mataron un hombre de la ambulancia! Todos esos muchachos están desaparecidos. Todas las evidencias apuntan que en por lo menos uno de esos camiones iba cargado con heroína. No puede ser que policías enfrente a los medios desaparecen a 57 estudiantes. Esto lo hizo una persona que estaba adiestrada para eso y lo hizo con la finalidad de generar terror a los normalistas, a las juventudes y al pueblo de México. La sociedad ya sabe que no pasó lo que dice el Estado. La verdad histórica se empieza a caer. Desde el inicio están involucrados todos los niveles de las fuerzas de seguridad. De lo que ocurrió, probablemente supieron en tiempo real los funcionarios de más alto rango. Pero si ya habían sido tendidas decenas de cortinas de humo. ¿Qué está intentando tapar? Los 43 desaparecidos los están desapareciendo hoy a través de oficios, mentiras, tortura. Los familiares de los desaparecidos no pueden descansar. El Estado mexicano es su obligación decir qué fue lo que pasó. El delito de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. ¿Dónde están? Vivos se los llevaron, vivos los querían. Mi nombre es Pedro David García López. ¿Y el tuyo, amigo, cuál es? ¿El del otro muchacho? Hay una balacera allí.